Estamos en Encendidos, Mauricio Fernandini y Valerie Vázquez de Velasco. Ya se encuentra en estudios con nosotros el psicólogo Franco Granton. Tenemos hoy consultorio psicológico, pero antes nos vamos a Trujillo. Nuestra compañera Teresa González tiene información sobre declaraciones del presidente Pedro Castillo sobre la censura del ministro del Interior, Dimitri Senmache. Adelante, Teresa. Buenos días, Valeria y Mauricio, directo en directo. Lamento que hayan primado razones políticas, expresó el presidente Pedro Castillo Terrones, respecto a la censura del ex ministro del Interior, Dimitri Senmache. Escuchemos. No puedo dejar de referirme en esta oportunidad a la decisión que ha tomado en la víspera el Congreso de la República, que ha censurado al ministro del Interior, Dimitri Senmache, apenas a 5 meses de haber asumido el cargo. Como presidente de la República, lamento que en esta decisión hayan primado razones políticas antes de que el propósito de fiscalizar con objetividad la labor del Ejecutivo. Con estas decisiones, quienes pierden más son nuestros ciudadanos. Esperamos avanzar en el marco de la unidad y también en la lucha contra la delincuencia, que esos son los grandes objetivos nacionales que tenemos. El mandatario indicó también que se deben fortalecer las juntas vecinales y rondas campesinas. Se comprometió a seguir trabajando contra los dos flagelos, como la corrupción y la inseguridad ciudadana, e instó a encontrar consensos y ponerse de acuerdo en temas fundamentales del país. El presidente se encuentra en la ciudad de Trujillo para la inauguración de la unidad de flagrancia en el Centro Integrado del Sistema de Administración de Justicia. El objetivo de esta unidad es dar una respuesta rápida y eficiente a los delitos flagrantes que atentan contra la seguridad ciudadana en los procesos relacionados con actos delictivos, pudiendo incluso dictar sentencia hace un plazo de 72 horas. Por ello, en este inmueble se reúnen a las instituciones del sistema de justicia que intervienen en un proceso como la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos y el Poder Judicial. Desde Trujillo, directo en directo, RPP Noticias. Lamentable que el presidente hasta este momento es como que no toma conciencia de la gravedad de que su hombre de confianza, el ministro de Transportes y Comunicaciones, ex, esté prófugo de la justicia. Él lo nombró. Si siendo benevolentes traicionó su confianza, por lo menos públicamente nos hace saber que está indignado, que no puede entender la traición tremenda que ha hecho Juan Silva con relación a la confianza depositada en él. ¿O lo han escuchado decir al presidente algo condenatorio con relación a Bruno Pacheco? Entonces, cuando el presidente sale con estos discursos de lamentar la decisión del Congreso, nosotros lamentamos su actitud, presidente. Su poco compromiso con erradicar la corrupción y aclarar esta sombra de actos delictivos que lo están envolviendo día a día. Se trata de su círculo más cercano, ¿no? Estamos hablando de uno de los ministros con mayor confianza. Siempre se supo que el exministro de Transporte Silva era parte de su círculo cercano, pero también sus sobrinos, sus propios sobrinos con los que él ha mantenido comunicaciones hasta hace muy poco tiempo. Y una de las personas que estaba en un despacho presidencial, quien tenía $20,000 en el baño de Palacio de Gobierno, también está prófugo. Y es esa la consecuencia de la censura del ministro Senmache. Sin embargo, él lamenta, otra vez esa palabra, ¿no? Lamenta la decisión del Congreso de la República. Yo creo que a estas alturas todos los peruanos lamentamos no poder tener explicaciones claras por parte del presidente Pedro Castillo. Se esperan sus declaraciones tanto en Fiscalía como en el Congreso de la República, a donde no se han dado, lamentablemente. Y ahora pues ya se tiene un juicio político, como ha explicado hoy el congresista Anderson, sobre justamente este entorno presidencial y la posibilidad de que él sea el centro de todo este movimiento muy aparentemente corrupto. Sí, una presunta organización criminal dirigida por Juan Silva, en teoría, eso es lo que está investigando la Fiscalía, donde el propio presidente tenía conocimiento de todo. Y si el presidente nos dice con insistencia que se quiere poner a derecho y dice una frase que él no tiene las uñas largas. Esa es la frase que él usa, ¿no?
¿por qué no recibió a la Comisión de Fiscalización en Palacio si él lo citó el 27? ¿O por qué no fue en alguna de estas tres invitaciones que le cursaron desde el Congreso a aclarar las cosas? Un solo discurso, señor presidente, nos iría mejor a todos. Cerramos este tema, si te parece, Valerie. Sí, solamente decir que si el Congreso de la República adelantó opinión, también fue un error por su parte, pero por el lado del Ministerio Público se está tratando de investigar al presidente y su abogado está pidiendo que esa investigación no se dé. Lamentablemente los peruanos a estas alturas necesitamos explicaciones, por lo menos hacia el Ministerio Público, señor presidente. 11:11